un recurso al principio. Hola, y está aquí el Cavernario. Aquí estamos en la Feria del Coleccionismo de Villanueva de la Serena. Perdonad que no se me escuche bien, hay bastante jaleo. Estamos a, bueno, pues a puntito de irnos, ha sido una mañana muy provechosa. Y ya lo advertí en mi ya lo he advertido yo en mis redes sociales, esto es un mundillo en el que yo llevo metido muy poco tiempo. Y son 4 o 5 años viniendo sin faltar aquí a esta feria que os recomiendo enormemente. Entonces, no he venido solo, me acompaña aquí Pablo, paso por aquí, que se te vea bien aquí un poco. Bueno, aquí mi amigo Pablo García del Río, ¿cuánto tiempo llevas con la colección? Pues ya son, diría que muchos años, desde finales de los 90, o sea, más de 20 años. Qué bueno que tengamos, ferias como esta, aquí en Extremadura, que podemos coleccionar, porque esto lleva recientemente, no lleva mucho tiempo, pero hoy, que tú venías con un poco de malas expectativas, ¿no? Nos vamos con las bolsitas llenas. Pues sí, y de hecho incluso mejor que en años anteriores, porque yo en mi caso, sobre todo colecciono juguetes, he encontrado cosillas interesantes. Lo ideal sería que esto se repita en el tiempo, que no sea la última vez, sino que esto cada vez más, y que siempre, bueno, pues uno encuentre lo que busca. A veces es difícil, porque cada vez te faltan menos cosas, pero creo que siempre lo bonito de esto es la incertidumbre, venir sin saber qué te vas a encontrar, y eso es también la magia de la feria, del gasto, de ese tipo de entorno que no es internet. Pues yo creo que también, por otra parte, hay que ver el tema de precios, pero en cualquier caso merece la pena, se pasa muy bien, es una cosa enriquecedora, es muy interesante. Bueno, yo pondré tu dirección aquí de tu blog, ¿vale? Pondré ahí para que veáis un poco tu colección tan extensa que tiene. Y luego ya para ir terminando, porque no vamos a ir ya, esto ha sido un día agotador, son muchas horas aquí, estamos aquí desde las 10:30 de la mañana más o menos. Podríamos estar enseñando aquí lo que hemos comprado, pero vamos a tardar mucho, pero yo voy a enseñar un poco lo que ha sido mi mejor compra, que ha sido este peluche, me ha llamado muchísimo la atención, y este gizmo se viene conmigo. Va a estar aquí muy, muy a resguardo, cosas como esta. También he pillado alguna que otra figura, pero ya la enseñaré yo en otro vídeo aparte, lo enseñaré en mi canal. Pero yo, Gizmo y Pablo, pues ya nos vamos a descansar, que ha sido un día bastante agotador. Muchas muy gracias bien. Por estar ahí. Y viva el coleccionismo, ¿eh? Viva el coleccionismo. Sí, eso es. Voilà, y este aquí el Cavernario de nuevo. Bienvenidos a este mi canal Secretos y Reflexiones. Un fin de semana muy especial. Aquí me encuentro rodeado, como veis, de muchos amigos. Voy a poner aquí un poquito el vídeo. Vale, no se ve completo, pero como habéis visto al principio, ha sido un fin de semana para mí muy especial. He estado en la Feria Internacional del Coleccionismo en Villanueva de la Serena, que por cierto, tuve que llamar el día antes para asegurarme de que no se iba a cancelar, ya que con esto del coronavirus se están cancelando muchos eventos multitudinarios. Aquí en Extremadura también ha llegado coronavirus, entonces pues tuve que llamar para asegurarme. No me hubiera gustado nada que se hubiera suspendido. Al final todo se produjo con la mayor normalidad, con que hay que tomarse esto. Y allí estuve durante todo el día del sábado. Llegamos allí sobre las 10 y algo de la mañana, justo cuando estaba abierto. Ya había bastante gente, qué curioso. Miren, esta feria a mí me parece muy interesante porque creo que con este año creo que es el quinto año consecutivo que voy, 4 o 5 años, y me gusta que este tipo de cosas se hagan una vez al año, un fin de semana al año, porque se ha realizado sábado y domingo, y sea en una localidad, ¿no? Estas cosas que normalmente se hacen en grandes ciudades, que son las grandes ciudades las que tienen ese privilegio de hacerlo, bueno, ni en Badajoz, ni en Mérida, ni en Cáceres se hace, por lo tanto, en primer lugar, le doy la enhorabuena y un gracias
a los organizadores de esta feria, en concreto a Juan Carlos Ojeda, que es la persona que organiza esta feria, y la verdad que se lo tuve que decir por privado, por chat, muchas gracias un año más por traer esta feria, que para mí, por ejemplo, que yo colecciono estas cosas, ya poco a poco ya iré hablando de este mundillo que tanto me apasiona. No llevo mucho tiempo, ¿cuánto llevaré? Pues unos 4 o 5 años también, desde que voy viniendo a la feria. Pero siempre me ha gustado el tema de los muñecos, de los juguetes. Esto que me encanta el término que dice un coleccionista, además que es youtuber, os lo recomiendo, Mad Hunter Collection. Mad Hunter es el canal, y os recomiendo ese canal, porque el término lo llama arqueología moderna. Todo esto que veis aquí, todo esto es parte de la arqueología moderna. Todo lo que habéis visto en el vídeo y muchas más cosas, porque grabé otros vídeos, voy a intentar a ver si hago otro tipo de montaje, porque estuve grabando con una GoPro, así que a ver si puedo subir algún vídeo más donde, bueno, se pueden ver muchos de los puestos que hubo. Fueron más de 150 puestos, muchos vendedores de puntos de España, bueno, yo estuve hablando con vendedores de Castilla, concreto de Valladolid, de León, vino gente de Madrid, de Barcelona, tremendo viaje, más de 1000 kilómetros para venir a una feria, dos mujeres en concreto a la que le compré esta figura de Superman, que si lo ven en un acabado perfecto, colores, estos son, miren, las figuras de PVC tienen una cosa que los coleccionistas de juguetes lo saben muy bien, saben mejor definir lo que yo, ¿no? Esa esencia del molde, de la pintura, fíjense qué acabado, esta está impoluta. Esta está ahora mismo como si hubiera salido de la fábrica. Son muñecos que con la pintura se han perdido mucho porque se han jugado muchísimo con ellos, ¿no? Y este en concreto es una edición que me gustó. Me encantan las figuras de superhéroes. Por aquí veis también a Cíclope, veis aquí a Hulk. Que, bueno, algunas las he sacado hoy, no he tenido mucho tiempo, se me ha caído. Ahí, vale. Y lo dicho, a ver si poco a poco puedo dedicar más vídeos a enseñar un poco lo que tengo. Y lo dicho, a ver, también quiero dar las gracias a Pablo García del Río, ese compañero que ha salido anteriormente en el vídeo. Pablo es mi amigo, a Pablo yo lo aprecio mucho. Y es una persona, wow, es increíble. Tenéis que ver su blog. Vamos a poner la dirección coleccionismo80-90.blogspot.com, porque yo creo que Pablo ha sido uno de los responsables de que yo me haya metido en este mundo. Él lleva coleccionando desde su niñez, tiene una colección de miles y miles y miles de figuras de PVC y entre muchas otras cosas que tiene, pero ahí en su blog podéis ver todo lo que tiene más otras cosas que le interesan. Y es bonito cuando tú vas a una feria y compartes esta pasión con gente que sabe y con gente que te escucha y con gente con la que puedes compartir además muchas de estas cosas, incluso recomendadas por él, ¿no? Es una enciclopedia, es una persona que te coge esta figura y te dice, pues esta figura es del año tal, se vendieron no sé cuántas, vaya, estoy aquí liándola bastante. Y es del... se vendieron no sé... bueno, es una persona que creo cuando llevas toda tu vida... coleccionando e investigando, pues tienes mucha información, ¿no? Entonces, me encanta compartir esta... Yo, concretamente, esta persona, de los pocos coleccionistas que conozco aquí en Extremadura, él es un coleccionista nato y es una persona que sabe, una persona respetuosa y además que es una persona que sabe y que le gusta también compartir. A ver si algún día podemos dedicar un vídeo con más temas de coleccionismo y podéis ver cosas que tiene él, que es impresionante. Y nada, bueno, por aquí tenemos también una de las... así, a grosso modo, deciros que para mí una de las franquicias que más me gustan son la de Power Rangers. Aquí veis tres blisters también que no se ven porque están aquí acostados. De figuras de Power Rangers, es una de las... Es lo que más colecciono. También aquí veis figuras de Pressing Catch. Aquí veis a Roddy Piper, el gaitero. Y aquí veis un villano también que está un poquito atrás. De los Power Rangers. Son las dos colecciones que más me gustan. Y luego aquí, mi amigo Gizmo. Bueno, esta yo creo que para mí ha sido de las mejores compras. Os digo por qué. Yo no soy muy de peluches. Todos hemos tenido peluches, ¿verdad? Desde niño, los peluches son muy interesantes. Hay gente también que los colecciona. Hay peluches sensacionales, peluches que son también piezas de colección carísimas. Fue ver este y yo no tengo peluches en mi cuarto.
Fue ver este y no sé, sentí algo. Sentí una atracción enorme. Es un Gizmo, si conocéis las películas de los Gremlins, Gizmo, el gran Gizmo, el Gremlin bueno, que por cierto lo hemos metido a la lavadora, no han salido otros Gremlins, por lo tanto estamos a salvo. Y fue verlo y es esta magia que tiene el coleccionismo, de tú ves una figura y hay una atracción. Ahí hay algo, dice, necesito tenerlo. Pero no necesito tenerlo por capricho, sino es que me gusta tanto que debe pertenecer a mi colección. Eso es lo que hay una magia ahí. Yo no todavía no sé explicarlo. No sé si coleccionistas que llevan mucho tiempo sabrían explicarlo mejor. Yo de momento no lo sé. Pero hay mucho crítico. Hay mucha gente que a los coleccionistas nos dicen que estos son tonterías. Los que no entienden este mundillo dicen, wow, ¿qué hacéis coleccionando cosas de niños pequeños? ¿Qué hacéis gastando el dinero en cosas que acumuláis y luego no veis? Pues mira, yo les diría a esos críticos que esto es arte. Esto es herencia humana. Esto es legado. Todo esto que veis aquí detrás de todo esto, hay muchas manos humanas. Mucha gente que ha metido toda su creatividad, todo su empeño, su vida en horas, horas para hacer este tipo de cosas. Yo valoro el arte humano. Yo valoro el esfuerzo de las personas en realizar cosas que han servido para nuestro entretenimiento. Y miren, yo a los críticos se los digo yo bien claro, y todos los coleccionistas tenemos esa máxima. Nos gusta gastar nuestro dinero en esto porque nos recuerda a muchas partes de nuestra infancia y nos hace todavía creer en ese niño que tenemos dentro y que yo recomiendo que nunca lo perdáis. Pero es que además, gastamos en esto nuestro dinero mejor que gastarlo en alcohol, en drogas, en cosas perjudiciosas. Cada uno con su dinero, que haga lo que quiera. Pero a mí que no me digan, a mí que no me critiquen que esto son cosas de niños, que esto no sirve para nada, cuando yo sé que esas personas que me han criticado por esto son personas que los fines de semana se gastan el dinero en sitios y en cosas que es mejor no voy a decir. No lo voy a decir. Pero para mí esto merece mucho la pena. Esto me está trayendo una cantidad de recuerdos. Miren, Mortadelo y Filemón, por ejemplo, estos dos personajes para mí representan mi infancia. Yo tengo una de la. Claro, ya dejé de leer tebeos hace mucho tiempo, pero yo tengo una colección tremenda de tebeos de Mortadelo y Filemón, Mortadelo y Filemón conservados en muy buen estado. Y estos dos personajes, estas dos caricaturas creadas por el gran Francisco Ibáñez, el gran Paco Ibáñez, ese gran dibujante, esto han representado momentos increíbles de mi infancia, momentos en los que yo me he reído, en los que yo leía los cómics en alto. Yo tengo una imagen imborrable y eso mis padres lo saben perfectamente. Ir al supermercado, a cualquier supermercado, y lo primero que hacía era ir a por mi tebeo de Mortadelo y Filemón, que me lo compraban luego al final, y mientras yo estaba en ese carro de la compra, yo leía los cómics de Mortadelo y Filemón en alto. Y la gente que pasaba a mi alrededor se reía porque yo leía hasta las onomatopeyas de los cómics. Entonces, para mí estos dos personajes, aquí los tengo también en goma y aquí un Mortadelo disfrazado, me encantan, me encantan. Estos dos personajes para mí es que son muchos recuerdos, es toda la infancia representada en dos figuras que cuando las veo, para mí ahora mismo son joyas. Y hay mucho coleccionista, el que colecciona sellos, el que colecciona monedas, todo eso es respetable. Hay personas que son vicios sanos. O sea, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en coleccionar esto? Entonces yo cuando vi a Gizmo y mucha gente pasaba y cogía el muñeco y todos, ¡ay, qué bonito! ¡Ay! Todo el mundo le despertaba sensaciones muy buenas, muy buenas. No me lo pensé dos veces, lo compré. Y aquí está conmigo y va a estar ya de por vida ya conmigo porque está en muy buen estado y me alegro de que este tipo de cosas muy bien hechas, muy bien hechas. Y luego ya para ir terminando un poco, bueno, esto que veis aquí, estos son cosas, vi mucho juguete de kiosco. Los juguetes de kiosco fueron juguetes muy simples, se vendían en los kioscos, eran juguetes muy, muy de plástico, pero un plástico eran juguetes muy entretenidos, muy simples. Esto realmente no sé si es un juguete de kiosco, pero es una cosa que me llamó mucho
La atención, aquí pone marca Pérez, y es como una pistola de agua, no la he llenado de agua ni nada, pero fijaos qué tontería, ¿no? Hago así, ¿no? Y el dedo, y por aquí saldría un chorro de agua. Este tipo de cosas que pueden ser una tontería. No sé muchos qué pensarán cuando vean este vídeo. Dirán, wow, qué infantil soy. Bueno, pues sí. No es que sea tan infantil, es que hay un niño aquí dentro que cuando ve este tipo de cosas, yo no las tuve, y me alegra, y es mejor que este tipo de cosas las tenga gente que lo aprecia, que aprecia el arte y que lo va a conservar bien, que haberlo tirado. Me parece más error eso. Hay gente que ha tirado muchos juguetes y si no lo vas a tirar, puedes hacer dos cosas, venderlos o donarlos. Y hay muchos niños que no tuvieron la oportunidad de hacer esto. Yo, por ejemplo, sí, he tenido la oportunidad de tener juguetes de todo tipo, perdí muchos juguetes porque se tiraron muchos, se rompieron muchos. No os recomiendo que tengáis un hermano destructivo, lo siento por lo que acabo de decir, pero no os recomiendo, si tenéis familiares destructivos, mejor no, apartarlos de este tipo de cosas porque es que si no, se pierden muchísimo tus recuerdos de tu infancia. Pero, mira, hay una historia que esto sí que os lo tengo que contar ya para ir terminando. Hubo un puesto que estuvimos bastante tiempo ahí. Un puesto con cantidad de figuras de PVC. Lo habéis visto al principio en el vídeo, ¿no? Eran miles y miles de figuras, ¿no? Iba un padre con su hija, venían de Sevilla. Estaban allí en un puesto de unos. Eran cuántos. Creo que eran 3 metros de puesto, sí. Eran 3 metros, una mesa. Muchas figuras de PVC. Ahí mi amigo Pablo compró bastantes. Ahí compré yo, por ejemplo, las de Mortadelo, se las compré a ese señor, y la historia a mí me puso los pelos de punta. Claro, tantas figuras, el hombre no sabía mucho del mundillo, le estuvimos ayudando, y mi amigo Pablo le estuvo nombrando algunas figuras, porque claro, cada figura pertenece a una colección en concreto, a una serie infantil, a una película, tienen sus nombres, tienen su. Algunas se parecen, es verdad, en algunas me pierdo todavía, pero cuando eres amigo de alguien que es una enciclopedia humana, y le estuvo ahí ayudando. Y la historia de esa colección le preguntamos, oye, ¿y cómo usted tiene tantos muñecos? ¿Cómo ha venido aquí con tantos muñecos? Pues miren, esto es de mi hermano. Esta colección enorme era de mi hermano que falleció hace poco y no sabíamos qué hacer con ellos. Entonces estamos aquí en una feria vendiendo su legado. La historia, pues, se me ponen los pelos de punta. Claro, ahora el que sea muy puritano de coleccionismo dirá, bueno, pues qué falta de respeto el de este hermano. No, mira, no creo que. Yo no creo que sea una falta de respeto. Yo creo que si ese fue su legado, si esa fue la última voluntad, a lo mejor, no lo sabemos realmente qué es lo que pasó en esa familia, ¿no? Pero podemos pensar que pudo haber sido la última voluntad, es decir, todo mi legado material, al final, esto se va a quedar en la tierra y cuando llegue nuestro momento, nosotros iremos a otro lado. Y esto se quedará aquí. Y esto lo tendrá que disfrutar otra generación u otra persona. Pero no creo que este hombre estuviera haciendo mal. Porque estaba vendiendo las figuras a gente que iba a apreciarlo, igual que lo apreció su hermano. Pero ahí está la desgracia de esto, ¿no? Al final, te tiras toda tu vida coleccionando, ¿no? Te tiras toda tu vida, a lo mejor, obteniendo un gusto en concreto. Cuando llegan ese tipo de cosas, ¿qué pasa con las colecciones, ¿no? Pues pasarán a tus hijos, a tus nietos, a familiares que lo aprecien. En este caso, es muy loable el que el hermano de este señor, que en paz descanse, estuviera vendiendo su colección si fue su última voluntad. Y ya os digo yo que muchas de esas piezas van a estar a buen recaudo y ahí estará parte del alma de ese gran coleccionista. Entonces, esa historia me llamó mucho la atención. Historias como esta te encuentras en el coleccionismo, cantidad de historias. Esto daría para un vídeo mucho más amplio, pero no quiero alargarme mucho más. Simplemente compartir este gran momento con todos mis seguidores del canal de YouTube. Por favor, sigan el blog de mi amigo Pablo, coleccionismo80-90.blogspot.com. Y bueno, me despido con mi amigo Gizmo. Nos vamos. Ha habido muchísimas cosas que comentar este fin de semana y esperamos que la próxima semana haya más. Solamente tengo que decir que viva el coleccionismo, aunque no lo entendáis, aunque muchos no lo entiendan, viva el coleccionismo. Ya está. Viva la arqueología moderna.
Un abrazo enorme. Nos vamos.